Ay, bienvenidos a un nuevo episodio de Tirtin, supongo. Como pueden ver, o como creo que han visto, he entrado y acascado. Que hay en la parte exterior del castillo en el lobby Vanedia. O más bien en el lobby de Tirtin. En el principal, quiero decir, y me han llevado a este sitio. Originalmente no tenía planeado llegar a ningún lugar con eso, simplemente estaba existiendo. Pero parece que tenemos un nuevo sitio para explorar. Y la canción del gorrito con alias se ha quedado. Supongo que no es ningún problema. En cualquier caso, vamos a ver qué tal. Porque al menos hasta donde recuerdo, nunca había escuchado de este sitio. ¿Oye? ¿Nada? Nada. Una pequeña casita cómoda y nada más. He de admitir que es un sitio bastante placentero, eso seguro. Incluso tiene una pequeña playa, una fuente en el medio. Más que una fuente, un monumento. Y poco más, creo que es spawneado por aquí. Lo que es sin duda muy interesante. En cualquier caso, vamos a ver qué hay por acá. ¿Habrá algo en general? Porque, como digo, es una zona en la que simplemente cerrado. En la que simplemente entré un poco por curiosidad. No parece que haya nada. Esta casa incluso tiene ventanitas y demás. Y que, al parecer, sí que lleva algún lado. ¡Ay! Ok. Texturas un poco curiosas. Y esta parece ser una colina. Al menos aquella que lleva este sitio de interés. Si es que ya podemos llamar de esa manera. Esta tiene ventanitas. No hay nada como tal, pero podemos tener una mejor vista de este sitio. Lo cual sin duda es interesante. Veamos entonces. ¿Por qué estoy acascada y qué hay acá? ¡Ay! ¿Estrella verde? Ok. ¿Me sirve? Supongo. Ese es una maya, está hizo una referencia a las estrellas verdes de Mario Galaxy 2. Por acá. Hay las estrellas verdes de Mario Galaxy 2, básicamente. Así que interesante. Creo que es la primera que recolectamos. Definitivamente. Y si no me estoy también, estas estrellas no tienen nada
particularmente extraña en realidad. Simplemente son... son estrellas normales. Con otro colorcito. Al contrario que las estrellas rojas, las cuales sí que... sí que son diferentes. Agua falsa. Ay. Vamos a ver, ¿puedo de alguna manera llegar hacia allá? No parece ser el caso. Puedo llegar hasta acá. Vamos a ver. Vamos, María. No, no parece que pueda hacer mi pequeño truco para... Sí que puedo. Perfecto, me ahorro un poco de camino. Ahora sí. Ay. Sigue siendo verde. Interesante. Por aquí hay una pequeña mesa. Y unas escaleras. ¿Qué hay aquí arriba? Ay. Oh, una cama. Dos camas. Una para cada una de nosotros, me imagino. Entonces esta es la casa de Mario, quiero creer. Libro. Creo que dice algo a ver. Por acá. El final. Ok. Interesante easter egg. Hay algo en la cama de Luigi. Por curiosidad. Tomaré esa cama no. Pero puedo caminar detrás de ella. Puedo entonces... No, no puedo recolectar este... ¡Uy! Libra. Ok, entonces... ¿Puerta? Oye. Guate. ¿Qué clase de música tan perturbadora es esta? Ah, ¿por acá? Me gusta la música. ¿Qué es esto? Sitio al que podemos bajar. ¿Y por acá? Nada. Guate. ¿Por qué escucho a Peach llamándome? Oye. Dios. Qué turbia. Y escucho de vez en cuando. Es un Mario constante. Ok. ¿Y por acá? No sé si llega el momento en el que yo escucho más cerca, más lejos. Pero yo sigo escuchando. ¿Dónde estoy? Ahora. Esto parece una versión corrupta de donde sea que estuviéramos. Eso... sin duda... Uf. Así que vamos a ver qué podemos encontrar. Porque este sitio... al menos... para mí es completamente nuevo. Apenas si puedo ver algo. Oye... princesa... Pero aquí hay una línea roja.
¿Por acá? Ajá. Si ustedes no están viendo nada, no se preocupen, yo tampoco. Un pasillo. Eso parece. ¡Ay! ¿Ya? Princesa. Puedo escuchar bien. Pero. ¡Guate! ¿Qué es? Oh, es una librería. ¿Con permiso? No puedo llegar. Pero ya hay otro pasillo. ¿Es por donde he venido? Creo que es por donde he venido. ¿Nada? Por acá. Más o menos puedo pasar. Más o menos. Oh, por aquí hay una subida. Vamos a ver. Vamos de hoy. De regreso. Por acá. Aquí. ¿Qué es todo esto exactamente? Eso sí que me gustaría saber. Puerta. Creo que por aquí es por donde venimos. Signo de pregunta. ¡Ay! ¿Con permiso? Soy, hay una forma de comprobarlo. Creo que sí. Porque esa puerta me suena familiar. Entonces, ¿hacia acá? Hacer es pretender que es así de normal. Supongo. ¡Ay! Oh, esta zona. Creo que he visto que es una de las zonas nuevas. ¡Ay! Ok, hay una ventana al parecer. Pero no sé exactamente qué contienen todas estas zonas. Es un nuevo lobby. Eso sin duda, pero. Hay mil cosas que me estoy perdiendo aquí. Especialmente por el hecho de que he terminado en. Quién sabe dónde, gracias a esa pequeña distorsión, podríamos llamarle. Ok. Por aquí venimos. O por acá. Por alguno de estos asociados, quiero imaginar. Obvio. Pintura extraña. Puedo. No funciona. ¿Y acá? Tampoco. ¿Puedo volver a la zona normal, por favor? No. 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 ¿Juego? Juego. No. Por favor. Perfecto. ¿Por acá? Ahí. Ajá. Por aquí. ¿Hay alguien por acá o algo? ¿No? Hay una librería. Me sirve, supongo. ¿Por acá? Por acá debería haber una puerta. Al parecer. Pues vamos a ver. ¿Cómo vuelvo a donde sea que estaba antes?
¿Por acá? Ok, por aquí es donde acabo de entrar. Ajá. ¿Por qué esta tiene líneas de un diseño diferente? Por favor, diferente. Pero suéltame. Por favor, ahí está. Oh. Puerta de ahí, hija mía. Ahora. Pues veamos, supongo. Mazo. Claro, ¿por qué no me sirve? Más o menos creo que estoy encontrando un sentido a todo esto. No, realmente. Ok, por allá abajo, por acá. Más camino y por acá. Oh, pero aquí es en donde estábamos, con la librería y todo. Ok. Por acá no hay nada. Ay, por acá hay un camino. Ay. Creo que ese exacto es uno de los sitios en los que estábamos antes. Ok. Vamos a ver. Battlefield. Negativo. Monocromática. Vamos a ver qué hay adentro. Dios. No sé cómo he salido de esa forma, pero me sirve. Ahí. Ok, no te molestaré, supongo. Por allá hay un par de señores. Y esto, asumo que es una pequeña ciudad. O algo similar a Goomba. Otro Goomba. Interesante. Uy. Aquí, por favor, cámara. Perfecto. Y no veo mucho más, en realidad. Por allá hay una de estas cosas para subir el nivel de agua. Otro par de combas allá. Ok. Lo siento, mi garganta está fatal últimamente. Espero que no resuelta demasiado molesto para ustedes hoy. A ver. Ok. Supongo. Creo que es mucho más fácil simplemente hacer así. Exacto. Ok, ahora todo se inunda. Perfecto. Y hora de nadar. Me sorprende que los enemigos aquí aún estén con vida, todos menos la tortuga. Que objetivamente es la que más tenía sentido que siguiera viva debajo del agua, pero. Ok, supongo. El Goomba también se murió. ¿Y usted? Se tomó un poco de tiempo en caer justamente por cómo interactúa con el agua. Eso es interesante. Pero he visto esta zona. Estrella por acá. Perfecto. Por supuesto. ¿Y hay algo más? Sería yo más. Oye. No sé de nuevo cómo hice eso. Sería yo más común que hubiera
Otra estrella por aquí. Señor Capa, ¿puede por favor darme su caparazón? Perdone. No. Entonces, ¿qué otra cosa habría que hacer? Me pregunto yo. ¿Más que venir por acá? ¿Y los enemigos por algún motivo no parecen particularmente ustedes? Retiren lo dicho. Supongo. Pero quiero decir, se ven relativamente pacíficos. Relativamente. Pues creo que toca explorar un poco esta ciudad bajo el agua, a ver si puedo encontrar algo. Aunque más o menos creo que ya hemos visto la mayor parte, diría yo. Ajá, por ahí spawneamos. Esta es la zona que tenemos que escalar. Por aquí está la Bobomba y el señor Twomp. Por aquí es donde derrotamos a la tortuga. ¿Y por acá? Ay, ay, ¿cómo hasta yo que debería darme cuenta? No. Pensé que había algo en esa zona, no tengo mucha idea de. Ah. Perfecto. No tengo mucha idea de por qué. Creo que era un poco por la perspectiva y demás. Pues no veo mucho. En realidad. Ajá, por aquí estábamos. Por allá está la estrella. ¿Puedo subir por aire? Sí. Pues no veo nada más. Entonces creo que es seguro asumir que no hay nada más en este nivel. Pongo. Sí, supondré que no hay nada más. Ok. Vamos a salir de aquí entonces. Interesante zona, sin duda. Una especie de Dry World Beta, quiero suponer. ¿Qué pasa contigo? Nada. ¿Y por acá? Nada. ¿Dyer Dogs? No, aunque tampoco me hace rebotar. Ok. Otra de estas habitaciones que tiene un paisaje bastante hermoso. Un mar de nubes. Vamos a ver. Oh, conozco este nivel. Este nivel era parte justamente de Dream 64. ¿Oí? Adiós, supongo. De este jarrón que ya os mencioné que. Ay, que iba a echar un vistazo. Tampoco resulta ser nada de mi particular interés de mencionar. Pero allá hay una caja. Pero este era uno de los niveles. Si no me recuerdo, la historia era que los Twomps y ellas.
Vamos teniendo una pequeña guerra, si no mal estoy. Y entonces esto era un poco una combinación entre Twamp's Fortress y Bomba Typhoon. Estrella, perfecto. Como siempre hay fondo de Dire Dire, no, de Cuenta Trade Ward. Eso nunca decepciona. Para mí. Y al menos en la versión original. Bueno, aparte de haber diálogo que explicaba todo el tema de la historia y demás. Había dos jefes en este nivel, el Rey Babamba y el Rey Tuan. He de mencionar que aparte de por acá, exacto, esta zona se hacía un poco complicada en el Hack Rom original. Pero aquí es bastante fácil en comparación. Supongo que será porque estoy más acostumbrada a los controles de Digitir-Tri-Tri-Tri-Tin. Por acá debería estar el Rey Babam. Ay, cuidado. ¿Y por acá? Ay, señor. Oh, me enoja tanto. Construimos sus casas, sus castillos. Y aún así, lo único que hacen es caminar sobre nosotros. Creo que me divertiré un poco aplastándote a ti por diversión solamente. Vamos a ver, Haya. Uno. ¿Por acá? Ay. Ahí está. Ay. Dos. Y tres. Ay, acá. Tres. No, derrotado una vez más. No soy nada más que un simple escayón para ti. Dime, estás buscando la nueva fortaleza de Koopa, ¿no es así? Déjame decirte un secreto. La fortaleza está oculta de adentro en las entrañas del castillo, pero nunca la encontrarás y nunca serás. ¿Cómo decirlo? Y nunca tendrás la suficiente valía como para entrar. Adiós, señor. Y estrellita para nosotros. Perfecto. Y ahora debería haber una más. Que sería por derrotar al Rey Babamba. Si no me equivoco. Al menos así era hoy en el original. Ay, no, siquiera sería así, tengo que ir de espaldas desde el inicio. Creo que se puede hacer. Igual termino usando el cañón porque es un... Sí, definitivamente. Porque es un poco más fácil. Pero en teoría debería poder hacerse... De esa manera también sin ningún problema. No sé quién ha muerto o cómo ha muerto más bien, pero me sirve, supongo. Con permiso. ¿Y por acá? Perfecto. Me encantan los clips que hace la cámara. De vez en cuando. Siempre es interesante. Vamos a alejarnos del señor Shoigoi tan rápido como podamos. Por acá. Y a ver. Ajá, por aquí está el Rey Babam. ¿O debería? Vamos a ver. Me sirve, supongo. ¡Ay!
Estrella. Por favor. Ok, no iba a tallar con el Rey Babón, entonces. ¿Me sirve? Pero me encantaba el hecho de que no haya otro Hagrom. Sí que tuviéramos la posibilidad de pelear contra los dos jefes en el mismo nivel. Era bastante curioso. ¿Gumba? Gumba solitario con una fierecita. Ay, este. La variante. ¿Inversa? Se tiene el marco. Eso debe ser importante. Por acá. Es uno de estos tombs que aparecen solamente en el desierto. Me gusta el fondo. ¡Ay! Ok, hay un par de pokis. Ayer murió en cuanto entré. Veo monedas rojas. Veo una moneda de alguien que se desvivió para allá. Afortunadamente no es como ya había o el veneno de otros juegos de María. En donde simplemente y ataques y es game over. Supongo que soy 100 Cristal, por favor. Eso siempre es una cosa interesante que tendrá en Mario 64. En contraste con todos los demás juegos de María. No, Cristal. Me he quedado una de vida dos veces. Igual que debería tener un poco más de cuidado. Cuanto menos. Vamos a ver. Podemos ir hacia allá. También hacia esa zona veo una moneda roja. Allá hay otra. Otra. Un poco arriba. Veremos cómo ya pillamos. Me imagino que habrá que usar un cañón o un gorrito. Así que vamos a ver. Por acá. Ay, ¿quién se ha muerto otra vez? Ay, cuidado. He hecho un pequeño antisaita por allá. Ahora sí. Ay, ay, una moneda aquí. Hay una por allá, en una rama. Oye, eso parece. Ah, la moneda estaba encima de Ituam. Debería sabido. Por cierto, y obviamente, sí. El juego va un poco regular. Y estoy viendo mi grabación. Hace muchísimo tiempo que no me vacía, así que me pregunto por qué será. Igual es un poco de computadora que está moricionando. Es algo que suele hacer. Muy a mi pesar. ¡Ay! ¡No! Pensé que era un NPC. Lo siento, señor Koopa. Esta vez no era mi intención. Uy. Cuidado. Prometo que en esta ocasión en particular no era mi intención. Como era pequeñito, pensé que sería un NPC. Porque normalmente los NPCs en este hack room son un poco más pequeñitos que los enemigos. Por acá. Con cuidado. No me gustaría morir particularmente. Perfecto. Ok, por allá otro. Ok. Otra copa. Uy. Hitbox interesante.
Sin duda. ¿Algo así, moneda? Aquí. Cinco. Quedan tres. ¿Y por acá? Cañón. Quiero el cañón. Por allá hay una estrella normal. Y por allá vi, exacto, una moneda roja. Pues supongo que puedo intentar llegar hacia allá. Creo que lo mejor es llegar primero a esta zona de aquí, que está un poco más cerca de la tierra. Porque a veces si nos... Eso era innecesario. Si nos separamos demasiado de la tierra cuando estamos haciendo el triple salto, la cámara puede volverse un poco incontrolable. Y particularmente no es algo con lo que me gustaría lidiar. ¿Creen que llegué? Eso ha sido la cosa más injusta del mundo, pero me sirve, supongo. Y por allá está la última. Ok. ¿Dónde creen que llegue desde aquí? Bueno, aparte de mi muerte. Gracias, María. Te agradezco de todo corazón que te hayas aferrado a la vida. ¿Por allá? No llego. ¡Sí llegué! Perfecto, entonces la última moneda está justo aquí. ¿En teoría? ¿En teoría? ¿En teoría? No estaba aquí. Ahí está. Perfecto. Para allá está la estrella. Y ahora me vendría bien el cañón. Bueno, aunque técnicamente la zona del cañón ya estaba justo a donde quiero ir, así que supongo que no tendría mucho sentido. Ajá. Supongo que puedo proseguir por aquí. Cuidado. Bien. ¿Y creen que llego desde aquí hasta allá? Tiendo a creer que sí. Pero usarte a ti para llegar. Cuidado con este señor. No, creo que no pueda ser. Exactamente un triple salto de encima tuyo. O tendría que ser muy... Demasiado rápida. Ajá. Jay, como estaba diciendo. Ok, así es. Yo. A ver, siempre puedo hacer un triple salto hasta acá, que está mucho más cerca. Perfecto. No me quiero imaginar tener que hacer exactamente este recorrido con los saltos de Mario 64 original.
Porque hay triple saito de Billy Es maravillosamente conveniente para poder llegar a lugares lejanos. Perfecto. Guardamos y vamos de nuevo. A ver. Objetivo y cima de la montaña. O más bien y cima de esta zona en ruinas. ¿Cómo llegamos allá? Buena pregunta. Supongo que desde allí. Oye, señor. ¿Puedo llegar desde acá? Signo de pregunta. ¿Puedo llegar desde allá también? Por aquí. Y después, por acá. Perfecto. Eso está bastante cerca. Llego. Ya es suficiente. Supongo. No, señor, no se acerque a mí, por favor. Llego de un triple site hasta allá. No, no llego. Mario, cúrate más rápido. No, no. Me sirve. Calculado perfectamente. Justo para sobrevivir con el puntito de vida que había recargado en medio del aire. Claramente, yo hice por completo. Uf, a propósito. Ok. Después de. ¿Puede haber Skybox? Eso yo color azul. Aunque queda bastante bien. A ver. Ahora tenemos que llegar a la estrella. Así que vamos a ver. Aquí está. Perfecto. Me gusta la punta de esta torre, se ve bastante cool. Y completado. Perfecto. Y queda algo más acá. Debería, probablemente. Ay, nada, nada. Y por acá. Ok, por aquí es por donde llegué. Ay, ¿qué es esto? Oh, creo que estas son sitios que no alcanzamos a ver de todo. A ver, puerta colocada medio regular. Ay. Ok, con o sin corrupción este sitio es bastante pitch. Es bastante curioso. ¿Puedo ir allá? Ay. ¿Ay? Ok, supongo que hora de ir al tobogán. Ay, Dios. Vamos a ver si puedo hacer esto. Porque la cámara no me está ayudando para nada a prever qué sea que viene. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok. Cuidado. Ya sabía. Ok. ¿Y cómo volvemos exactamente? Supongo que desde la cascada. Okidoki, entonces ahora ya os veo. Quiero creer. Quiero
creer, porque tengo que tomar el gorrito para ir a la cascada y demás. Uf, eso va a tomar un largo tiempo. Sin mencionar el hecho de que me perderé un montón por el camino. Pero intentaré llegar, chicos, intentaré. Ahora ya es medio. Pero solo me he acercado. Apenas iba a decir, igual quiero entrar a esta zona primero, pues toma. Vas a entrar allí primero y te gustará, supongo. Este nivel también es de Dream 64. Muy, muy parecido. Pero claro, en este nivel de Dream 64 original. Oh, Dios, ahora tengo que volver. Bueno, mientras vuelvo, ya os cuento. Recuerdo. Bueno, de hecho, tengo que volver así. ¿Qué hago con mi vida? Recuerdo. Y tenías el gorrito con alias de Mario 64 Vanilla. Entonces, como comprenderán, ¿en serio que acabo de hacer en esa zona? Era 1.000 millones de veces más difícil. Porque el gorrito con alias de Mario 64 Vanilla no te permite ir hacia arriba tanto como te gustaría. Y en cambio este es mucho más cómodo de manejar. Así que solo tenía que conseguir cualquier cosa en ese. En Dream 64, en ese nivel y en específico, era un dolor. Y muchas cosas eran un dolor de conseguir. En ese hack room. No tengo idea si habré descargado quizá alguna versión que no. Tenía los controles ajustados de manera correcta o algo así. Pero. Oh, no. Ahora tengo que escalar. Pero. Esa zona era un dolor. Porque literalmente apenas si podía intentar siquiera subir a cualquier sitio, porque el gorrito lo único que hacía era más que nada, por favor, lo que hacía era más que nada planear. Entonces, pues, como comprenderán, era mucho peor de hacer. Que aquí es bastante sencillo. En general, pero bueno. Ya voy a llegar hasta allá otra vez y ahora ya os veo. O igual incluso sacarte todo este segmento porque simplemente estoy diciendo patatas. Y veré la forma súper inortodoxo de llegar, no creo que sea algo particularmente interesante. A ver, ya está lista. Vamos para allá. Ahora debería tocar monedas rojas. Por allá hay una. Pero sí, imagínense llegar desde donde estaba hasta aquí con el gorrito Vanellia. O sea, perfecto. Eso era una tarea monumental, cuanto menos. Con este es muchísimo más sencillo. Como pueden. Ay, me he pasado. Como pueden ver. A ver, perfecto. Y a ver, ¿en dónde estaba esa moneda que quería? Allá. Objetivo ya vista.
vamos para allá. Y espero, mi visión, que ahora hubiera sido más fácil llegar. A ver, ¿en dónde estoy? Niño. Oye, en serio, ¿dónde estoy? ¿Cómo he terminado tan lejos? Si es que eso es la misma moneda, quiero decir. Vamos a ver. Esa parte de la nube incluso no parece un ojo. Lo cual es perturbador. Allá hay una estrella. Ya que empecé con las monedas rojas, creo que es. Uf. Mejor intentar terminar de recolectar ellas antes que ir por otra. Por acá. Uf, con cuidado. Yo estoy haciendo Grand Pounce. Como si estuviera súper segura de lo que hago y no es así. No es así en absoluto. Ok, esta es la primera moneda. Ahí está la otra. Y vamos con cuidado. No. Tres ocasiones. Tres ocasiones y en ninguna. Oh. He llegado. Ok, ahora es una línea recta prácticamente. Venga. Sé que puedo hacer. Baja. Perfecto. Cuatro. Ok. ¿Ahora dónde? Creo que tengo que llegar también al interior del castillo y eso que veo es otra moneda. Vamos para allá entonces. Me encantan en Bitirtitritirtin estos niveles de Boyara. Como digo, el gorrito es tan cómodo de usar que Boyar no es para nada una molestia. Eso no sucedió en Dream 64. Uy, María tiene frío. Claro, tiene sentido estando tan. Ahí tenía atmósfera, supongo. ¿Algo por acá? No. 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 Vamos a ver entonces. Aquí hay otra. Ah, sí, no. He fallado el Grand Pound. Espero que no sea un problema. Ok, por aquí está la estrella. Vamos para abajo. A poder ser. Ahí. ¿Puedo llegar sin necesidad de volar? No. No, cámara. Cámara, no. Mi visión. Pero al menos llegamos acá. Oh. Esto también era parte de Dream 64. Ay, pero ahora tengo que recolectar todas las monedas. Oh. Probablemente. Así que veré qué puedo hacer. Nada por allá, un caparazón. Nada. Y por allá hay una estrella. Ah, pero en caso de que las monedas que tenía se hayan guardado, antes de agarrar esto, vamos a liberar al señor Búho. Señor Búho. ¿Acá? ¿Señor Búho? No, el señor Búho dice que me peina, básicamente. Ok. Es que en Dream 64 había un pequeño búho que te llevaba en sus alas hacia esa estrella. Bueno, a ver. Decir hacia esa estrella es generoso, cuanto menos. Digamos que te llevaba a un lugar mínimamente cercano a donde estaba esta estrella.
Ya después de allí te ya tenías que arreglar tú para recolectar ya. Rayos. A ver, ¿en dónde tengo que caer? Aquí. Perfecto. Y vamos a subir. Lentamente. A ver. Me gusta cómo tiene ya canción de Underground. Supongo que tiene sentido. A ver. No. Cuidado, María. Ver. Uno, dos y tres. Creo que puede llegar desde aquí a la estrella. No hay forma, ¿verdad? Yo tampoco lo creía. Acá. Y ahora. Aquí. ¡Ah! Oh, me he pasado de largo. Mío. Ah, oh, perdona. Oh. Claro, no se veía y apareces de ese ángulo. Ok, ahora yo os veo en cuanto. ¡Mario! Maldición, Mario. En cuanto atrapa y estrella. Ahora sí. Perfecto. Ay, no. Ahora ya os veo. A few moments later. Vaya. Acostado. Más que nada porque me seguía cayendo porque seguía teniendo problemas en saber cómo aterrizar. Pero, como pueden ver, aterrizar es mucho más sencillo de lo que pensaba. Simplemente es dejarme caer. Y ya es más que suficiente. Porque estaba intentando. ¡Oh, perfecto! Porque ahora puedo ir también por la estrella que está aquí y ya no tenemos que regresar. Perfecto. No por nada. Porque me encanta este nivel y tener que volar. Es algo que me encanta, pero el hecho de que ya no puedo volver. Perfecto. Arriba después. Sí que termina siendo un poquito problemático dependiendo. Por ejemplo, de que tanto tiempo tenga disponible o
cuánto realmente quiera ser esta estrella, pero a mí me encanta. Mil veces mejor en Bitter-Tir-Tir-Tir-Tin que en Dream 64. Más que nada, y de hecho probablemente soy yo por cómo se maneja el gorrito. No hay ninguna otra diferencia realmente, creo recordar, al menos. El hecho de poder manejar el gorrito también es maravilloso. Eso ya vida mucho. Uf, casi no llego. Últimamente siento como que esto se está haciendo más grande. Puede que sea solo una idea mía. En cualquier caso, voy viendo, chicos. Ahora ya os veo para seguir explorando el castillo.